Sergio Marrero, el copiloto navegante de Domingo Bravo, integrante del equipo Lematans Mitsubishi. Y bueno, este año hemos conseguido el campeonato autonómico de regularidad Sport. El año pasado fuimos campeones provinciales de Tenerife y este año, pues bueno, hemos dado el salto al autonómico y hemos conseguido dicho campeonato. Empezábamos la temporada con la primera prueba del autonómico, que era el primer Gran Canaria Historic Rally, una prueba, la verdad, que es pionera en Canarias, ¿no? Por ser la primera vez que se traían vehículos históricos de velocidad y de regularidad, veían equipos punteros de la península a participar. Y bueno, y ahí íbamos con mucha ilusión para allá, para Gran Canaria, a disputar nuestra categoría de regularidad Sport. Y bueno, empezábamos con pequeños problemas de temperatura en los primeros tramos y no podíamos luchar de tú a tú ya por la victoria. Llegamos a pensar incluso en retirarnos porque teníamos a la semana siguiente el Rally Norte y llegamos incluso a pensar en conservar el coche en la mecánica, pero no, Domingo Bravo, el que conoce perfectamente el coche, sabía que iba a aguantar perfectamente y nos dedicamos a conservar el segundo puesto porque el primero prácticamente lo teníamos perdido y quedamos segundos clasificados y lógicamente ahí ya pues ya mirábamos con opciones al autonómico para la siguiente prueba. Luego, bueno, nos fuimos a la siguiente prueba del autonómico, el Isla Tenerife, la anterior prueba estaba programada en La Palma, pero bueno, por diversos motivos pues se suspendió dicha categoría y quedaba ya el Isla Tenerife como la prueba puntual para el autonómico. Ahí fuimos también con muchas ganas y llevamos segundos en el campeonato con Ricardo y Raymond en primeros clasificados. Y bueno, pues hicimos nuestro rally de regularidad de menos a más. Fuimos conservando una regularidad bastante, bastante buena. Había muchos rivales que nos pusieron bastante complicado porque en Tenerife la regularidad Sport hay bastantes rivales y bastantes equipos que pueden plantar cara perfectamente por la victoria. Y así nos costó bastante el triunfo. Y después, pues con ese triunfo en Isla Tenerife, empatábamos a puntos con Ricardo y Raimond, lo que le daba todavía por el reglamento, le daba el autonómico a Ricardo. Y eso nos hacía pues irnos al siguiente rally, que era el Isla de Lanzarote, y estábamos obligados a salir fuera para conseguir dicho campeonato. Y bueno, y así fue, y nos fuimos a Lanzarote a por el autonómico. Teníamos la esperanza de que hubiera un mano a mano nosotros con Ricardo y Raymond, pero por diversos motivos pues Ricardo y Raymond no pudieron asistir. Por lo tanto, a nosotros solo nos valía con cruzar la rampa de salida en Isla Lanzarote para ser campeones autonómicos. Pero lo que pensamos que iba a ser sencillo, pues teníamos problemas mecánicos antes de partir la salida y casi se nos complica el autonómico estando en Lanzarote. Un rodillo de la rueda delantera pues se nos partió y tuvimos problemas para llegar a la rampa de salida. Y bueno, y gracias aquí a las asistencias de Autolaca Competición, pues nos apoyaron, nos estuvieron en nuestro coche, incluso fueron ellos a buscarnos los repuestos y demás, y la verdad que gracias a ellos pues pudimos llegar a la rampa de salida y ya ser matemáticamente campeones autonómicos, ¿no? Pero no así, ya que teníamos el coche reparado, pues digo, vamos a salir también, vamos a intentar a ir a por el rally, ya que estamos aquí, y nos salió un rally bastante bien, la regularidad que siempre se nos caracteriza, y lógicamente pues ya con el autonómico y un rally más en nuestras vitrinas, ¿no? Con el Rally de Lanzarote, que la verdad que es un rally muy, muy bonito. Para finalizar, pues agradecer pues a todos los aficionados, que cada vez son malos entendidos en lo que es la especialidad de regularidad Sport, que esperan a que pasen los vehículos históricos, y eso es de agradecer, ¿no? En los aficionados. Y desde aquí, pues nada, darle las gracias también a Domingo Bravo, por darme la oportunidad en estos tres últimos años pues ser su copiloto inseparable. Y la verdad que hemos tenido unos momentos inolvidables dentro del coche, y bueno, y ahora se ha trasladado pues a nuestra vida diaria con esta amistad que nos caracteriza, ¿no? entre los dos. Y por lo tanto, bueno, el campeonato autonómico va para todos ustedes. Y bueno, esperemos a ver qué acontece el 2014, que es, de momento es un poco incierto.